Hola amigos, bienvenidos una vez más a El Salvador, lugares y otras cosas con Mario. Nuevamente compartiendo un recorrido acá. Esta vez en una residencial acá, carretera Puerto, municipio de Nuevo Cucatlán, en el departamento de La Libertad. Voy buscando salida de residencial Villas del Mar. Está haciendo norte. Está haciendo bastante norte acá en la zona. Es un día martes 21 de enero del año 2020. Una colonia muy bonita. Esto es para familias de clase media alta. Colonia cara, igual que Santa Elena y otras colonias famosas de acá de nuestro país, El Salvador. Quiero nuevamente agradecer porque me están ayudando a crecer, a ser visto, me están viendo. Es muy bonito, muy emocionante. Levantarse y ver. Que vamos creciendo, que a pesar de ser algo así simplemente de recorrer calles y algunas cosas que aparentemente son ilógicas, vea, pero me hacen el favor de verme. Aunque para mí esto significa mucho más que una motocicleteada, más que mostrar una calle, más que mostrar un hogar. Yo siempre lo he mencionado, fue parte de mis intenciones desde hace muchos años atrás, de acuerdo a mis trabajos. Siempre quise compartir y dar a conocer nuestros lugares, las costumbres, lo bonito que tenemos. No se dio en su momento. Fue hasta hace poco que agarré valor y con un teléfono celular inicié esta locura bonita. ¿Que por qué le digo locura bonita? Ya les voy a contar. Ya salí a la carretera, esta es la que va para el Puerto de la Libertad.
altura del kilómetro 12 aproximadamente. Entrar a Nuevo Cuscatlán. He dejado la carretera que va para Santa Tecla, la que viene del Puerto de la Libertad, y he entrado a la calle que va para Nuevo Cuscatlán. Ando en mi motocicleteada y aprovecho para compartir con ustedes. Acá en la entrada al pueblo Nuevo Cuscatlán hay muchos negocios, muchas residenciales bastante caras, exclusivas. Disfruto darme norte, y es por eso esta es la joya de las piletas, Nuevo Cuscatlán, la Libertad, El Salvador. Yo comentaba el porqué. Bonita, esto de compartir mis recorridos. Bueno, para mí es una locura bonita por el hecho de apartando los peligros, los riesgos de andar en moto, vea. Se disfruta ver paisajes y conocer personas, hacer un trabajo que más que un pago genere una satisfacción donde no solo a mí me beneficia, vea. Gracias a estos sacrificios en casa hay tortillas, frijoles, queso. Aparte son las responsabilidades donde el agua, la luz y otras necesidades, vea, que a la vez sirve para generar ingresos y que un país tenga economía favorable. Poco a poco se están acabando las fincas
He llegado al pueblo. Pero yo voy a tomar un desvío por acá. En su momento voy a compartir algo más del pueblo. Por ahorita no puedo por motivos de GPS. Esta calle va a salir a la residencial Santa Elena. Es la que se une allí entre la Madreselva. Luego se convierte en Avenida El Espino. Antes acá eran montarrascales, zacatales. Pero ya está bien urbanizado. Muchas residenciales, centros comerciales donde antes no se veía. Y está todo bonito, todo cambiado, diferente. Gasolineras, diferentes negocios, todo muy bonito. Más hay algo lamentable, algo bien difícil. Voy a poner pausa por acá. Ya voy a seguir con ustedes. Perfecto, nos vemos. Gracias. Bueno, amigos, continúo. Bienvenidos. He salido de Garden Hill. Ahí al frente del condado Santa Elena. Nuevas edificaciones. Y esto es lo que yo trataba de decir. Todo bien bonito. Y como dice una canción de Roberto Carlos, yo no estoy en contra del progreso, pero si tuviéramos como un consenso de nuestros errores, algo así, no sé cómo dice la estrofa, en vez de hacer una jardinera, un parquecito bonito,
algo era activo. Pero montaron un edificio en pleno medio de calle. Porque a lo mejor vamos a la calle, Condado Santa Rosa. No, perdón, Condado San Pedro. Espero no malentiendan mis palabras, o si he mencionado algo negativo en el video, de acuerdo a lo que se ve, a lo que están construyendo, a cómo se está cambiando el país a costa de la naturaleza, a costa de los animalitos y todo eso. Voy dejando con el fondo de esta vista bonita de lo que es el volcán de San Salvador, al fondo muy bonito. Yo los voy dejando por acá, luego platicamos, luego seguimos. Los invito a estar pendientes. Les agradezco por verme, les agradezco por suscribirse y por que me han permitido entrar en la intimidad de sus hogares. Muy agradecido que me hacen el favor de verme, me apoyan y todo muy positivo. Se agradece. Un gusto, amigos.